¿Podrá Apple tener éxito con su reloj inteligente, donde el resto de las marcas parecen haber fracasado de modo estrepitoso? Eso se pregunta Clipset, el blog de tecnología del diario gratuito 20 Minutos de España, y explica que el problema del Apple Watch, y en general de los relojes inteligentes, es si son necesarios o no para algo. La aparición de los móviles resultó ser el inicio de la extinción de los relojes de muñeca. Por tanto, no existe una razón clara de por qué tener un watch va a mejorar nuestras vidas. Silvina Moschini, experta en redes sociales, empresaria, una de las personas que más sabe de tecnología. Bienvenida a Atlanta. ¿Está en Atlanta hoy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Cada día más cerca, Camilo. ¿Cómo estás? Más cerca. Oye, ¿qué reloj llevas tú? A ver, muestra las muñecas, no lleva reloj. ¿Un tradicional? Tradicional, igual que normalito. La pregunta es, ¿esto del Apple Watch va a funcionar sí o no? Teniendo en cuenta que ya estamos rodeados de teléfonos celulares, que casi lo único que falta es que nos abracen para que sean perfectos. Yo creo, Camilo, que le falta mucho camino. Todavía los teléfonos inteligentes y los smartwatches son una combinación, es decir, que los relojes inteligentes hoy necesitan de un dispositivo, salvo uno que acaba de anunciar recientemente en el World Mobile Congress, LG. Entonces, si tenemos un teléfono, ¿para qué vamos a necesitar un reloj inteligente? Es la gran pregunta, y por eso es que mucha gente no va a apostar a esta nueva gran apuesta de Apple, que es el Apple Watch. Ahora, es un mercado que está moviendo 1.800 millones de dólares al año, que no es una cantidad deleznable, es mucha plata. Mucha plata. En cuanto a diseño, ¿qué te parecen? ¿Son bonitos? ¿Son feos? Depende de la perspectiva. Como un accesorio de deporte es bonito, como un reloj fino para irse a una fiesta o para poder ponerse un traje elegante, no lo es. Siguen siendo muy grandes y también obviamente depende de la persona que lo use, del tamaño y de la estructura física que lo tenga. Si a mí no me gusta demasiado, me parece que es un buen accesorio para poder tener aplicaciones de deporte, aplicaciones que puedan complementar la actividad diaria, pero no definitivamente como un accesorio de moda como lo quieren posicionar. ¿Tú te acuerdas cuando hace 30 años aparecieron los relojes digitales, que era el sumum de la modernidad, que yo era lo más grande? Que era, yo recuerdo que en Cuba tenía uno que después la batería, la pila se echó a perder y no había batería de repuesto, entonces me daba la hora de, qué sé yo, de la Manchuria. Yo estaba en La Habana, pero tenía la hora de la Manchuria. La hora de Bogotá, era una cosa yo rarísima. Yo no me acuerdo, pero que me lo contaron, era muy niña. Por favor, no exageremos, No mintamos que estamos en CNN, no mintamos. Silvina Moschini, ha regresado usted de Barcelona, de lo que se dice que es el más importante congreso de tecnología. ¿Qué ha pasado allí? ¿Cómo lo ha visto? Camilo, un congreso impresionante, más de 90.000 personas colmaron la Fira de Barcelona, la Fira Montjuïc de Barcelona. He estado otros años y cada vez va mejor. He visto mucha innovación en dispositivos, en Samsung presentando un dispositivo nuevo, el S6, muy bonito por cierto. Mucha innovación también en lo que se llama el Internet de las Cosas, es decir, los objetos interconectados, muchos robots domésticos, también emprendedores que presentaban nuevos productos. Y por supuesto también lo que fue el bombón de la torta o la frutilla de la torta, que fue la presentación de Mark Zuckerberg, que habló de Internet.org, que es el proyecto que tiene Facebook para conectar al mundo a Internet. Así que muy recomendable, es una de las fiestas, de las ferias que está marcando tendencia a nivel mundial y donde después del CES es la que más está impactando qué es lo que va a pasar en tecnología. Además le reportó a Barcelona una tonelada de plata. Muchísimo mucha dinero plata. Que no le viene nada mal a España en este momento, sí, así que bienvenido para el sí, país. Sí, señor. Silvina Moschini, buenas tardes y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Camilo, igualmente. Antes de...